estás enfermo, vas a estar enfermo. Pero si tú quieres ser un buen millonario, vas a ser un buen millonario. Si quieres estar trancado, vete trancado. Yo creo mucho la ley de la con este tema. ¡48 minutos en los controles de televisión! Yo estoy preparado, tío, estoy motivado. ¿Estás motivado o no? Tienen que estar ready. Bueno, después de haber disfrutado lo que ofrece Don De Pilón, que es el restaurante aquí de nuestro amigo, nos vamos a dirigir ahora al cementerio de Isle Maipo para poder grabar el siguiente episodio con nuestro invitado al Foca, pelado Foca, Max Ready, JB The Voice. Así que prepárense para lo que viene, esto es Apocalipsis Paranormal, nos vemos en un rato. Vamos a ver un caso, vamos a ver un caso. Camilo de Apocalipsis Paranormal. Hey, ¿qué pasa, Ready? Aquí te Max Ready, estamos activos. Chucha tu madre acá. Ya te digo, cabrón, acá estamos activos. ¿Qué hace mi gente acá en Pelado Foca? Invitado por Apocalipsis Paranormal a vivir la experiencia inolvidable acá en el cementerio. ¡Yeah! Hola, buenas. Soy Jorge Cifuente, el dueño de Pilón. Aquí con la Casa Fantasma presente con ustedes, muchachos. Muy buenas noches, hemos vuelto al cementerio ya que muchos suscriptores nos lo han pedido. A ver si nos podemos contactar con alguna entidad y podemos hacer psicofonía. Para esta ocasión hemos invitado a el youtuber de Max Ready. Acércate nomás. Que viene a estar con nosotros a vivir una experiencia paranormal. Bueno, mi gente, acá me presento de Max Ready, o mi nombre real Luis. Vine a vivir esta experiencia con los chicos de Apocalipsis Paranormal. La verdad es que estoy preparado, estoy tranquilo, ya que no vinimos en ninguna manera a molestar, vinimos a vivir la experiencia y a sentir lo que mucha gente dice de este cementerio, que pasan cosas, que se escuchan cosas, y aquí venimos con el equipo, así que estamos preparados y estoy súper feliz con esto. Nuestro próximo invitado es un cantante, JB The Voice, que ya vino el capítulo pasado, pero que venir a con el equipo quiso venir a corroborar lo que habíamos visto ese día. Así que, JB, acérquese nomás. Buena los cabros. Nada, pues acompañar a nuestro amigo Max también, y a Camilo y al equipo, para experimentar de nuevo esta experiencia. De verdad, chiquillo, es extrema. Y nuestro último invitado es el influencer Pelado Foca. ¿No necesita más presentaciones? ¿Cómo está mi gente? ¿Todo bien? Aquí estamos contentos. La otra vez no pude venir, pero aquí estoy haciendo presencia para ver si realmente es efectivo lo que dice la gente y lo que sintió mi compañero JB The Voice. Así que estoy dispuesto a sentir, a presenciar y a ver si es posible cosas que suelen pasar en este lugar. Estoy tranquilo. Y eso. También nos ha acompañado el auspiciador del programa, Don Jorge. Acérquese con nosotros. Él nos ha facilitado el auto que ustedes pudieron apreciar ya. Muchas gracias. Hola, muchachos. No, venimos aquí. Todo el apoyo de nosotros y bueno, vivir esta experiencia con ustedes es genial. Sí. Junto a las estrellas que tenemos acá, ¿qué más que decir? Sin nada más que decir, empezamos este video. Esto es Apocalipsis Paranormal. Aquí ustedes tienen que tomar en cuenta que aquí ya empezamos aquí el cadáver. Ya hay personas que están allá adentro, ya, que están descansando ya.
que muchos de ellos... Esto es fuerte, ¿por qué? Porque acá hay, claro, hay niños y personas, como un ejemplo, ustedes están viendo acá, ese niñito. Se dan cuenta que esto es como invadir la privacidad de esa persona, pero con la intención, con, siempre con respeto. Más que nada venimos a hacerle compañía, no venimos a molestarlo, como siempre he dicho yo. Eso que quede claro. Se podría malinterpretar, pero ante nada venimos con respeto. Estamos pasando por las tumbas, como dijo el pelado Foca, de gente que murió aquí, que tuvo una tragedia quizás. Pero más que nada, gente, estamos con respeto y tranquilo. Siempre hay que recalcar que toda esta gente se fue con dolor. Difícilmente alguien va a querer despedir a un ser querido. Eso es verdad. Sin, entonces, toda la gente que muere se va con dolor de la familia, con dolor del mismo, al no poder a lo mejor haberse despedido de una mejor manera. Vamos allá. Pues allá, así es. Así que nosotros esperamos no molestarlo. Hay muchos que no se pudieron despedir de sus familias y algunos ya están errantes aquí, que se fueron por algún accidente, algo, y están aquí en el sector. ¿Cómo se siente, chiquillo? Yo me siento normal, tranquilo. Quiero que, tranquilo. Quiero normal. Que me cuentes lo que pasó delante. ¿Qué sintieron en la entrada? Bueno, yo primero cuando estuve en la entrada, antes, cuando estábamos conversando, todo normal, sentí una voz. La voz dijo... Como de una mujer. El JB también está presente y lo escuchó. Nos quedamos mirando, de hecho. Nos quedamos mirando y dije, ¿lo sentiste? Yo desde a principio a fin le dije al pelado y le dije también a los que estaban conmigo en el auto que yo, súper real con mis cosas, voy a decir la verdad ante todo y no voy a andar con feca. Y yo escuché una voz. Se los digo así. Bueno, aquí en todo caso se entra con respeto. Primero que nada, a toda la gente que está acá. Y bueno, una experiencia para mí nueva, que va a ser inolvidable, porque realmente nunca me había enfrentado a esto y quise acompañarlo. Y realmente, si se sienten cosas, yo creo que primero entré con una predisposición y si salen cosas es netamente por el lugar, en el tema de descanso que está la gente. Bueno, como pudieron escuchar, ya desde un inicio, antes de entrar al cementerio, ya se empezaron a escuchar voces que venían del interior del camposanto. Fue muy impactante ese momento y a mí personalmente, Max, me dejó aterrorizado. Como dijo don Jorge, toda esta experiencia fue nueva para todos nosotros y ya veníamos con una predisposición a lo que podía pasar. Aquí como dato curioso, en este lugar, ya lo mencioné en el otro video, pero le quiero comentar para la gente que viene con nosotros. Aquí, esta es una fosa común. Esa que está acá es una fosa común que tiene mucho hoyo hacia abajo y ahí aquí tiran los cadáveres de... tiran las calacas, los huesos, todo lo que... ¿Me estás diciendo que acá hay gente enterrada así como encima de...? Aquí los tiran los huesos, todos los restos acá. Ahí tiene un... Acá deben haber cientos de personas acá dentro. Luego de pasar por la fosa común, donde estaban enterrados muchos cadáveres que por diversas razones no tuvieron sepultura propia, decidimos entrar a uno de los sectores más cargados del cementerio, donde según JB The Voice y el equipo de Apocalipsis Paranormal, en el video anterior sintieron muchos ruidos y señales de que algo los estaba acompañando. No, pero silencio nomás, vayamos tranquilos, no lo como asustemos nosotros mismos. Sí, no, la primera vez que viene no está como tú. Hasta acá. Primero que tienen que hacer es limpiar los zapatos. Sáquense las zapatillas de entrada de la casa porque dicen que la tierra del cementerio igual es poderosa. Usted para evitar, no vaya. ¿Sentiste algo? Sí, algo así como, no sé si denominarlo un sonido, pero algo extraño. Es que aquí entramos a donde... Por eso te dije, alumbra para allá. Yo no miento, yo no suelo mentir, me gusta andar así como especulando, pero sí sentí algo extraño. Un sonido como, no sé si llamarlo sonido o algo extraño. Un movimiento, pero más que nada.
están diciendo que este es un lugar más complicado. Aquí yo estaba en una cuatro años. Lo podemos entrar de aquí al fondo, hasta el fondo ya no hay salida para allá, pero vamos a entrar acá. Acá ya descansan hartas familias. Aparte de ser el cementerio, igual es bonito porque hay como escultura bonita de vírgenes, de cosas que así. Es como que siento la sensación como de, no es tanto de miedo, de tranquilidad igual. Por eso que quizás algunas personas dicen, ah, el cementerio, pero no es tan terrorífico porque tú veí ahí el virgen, hay estatua, entonces como que... Como lo decís que de repente la gente allí entra... predestinado a otras cosas, pero claro. Si se escuchan cosas, como a veces entráis con una predestinación, claro. De paz. Depende de la energía que uno traiga, sí, y la intención es con la que uno venga. Yo recalco, o sea, que acá nos podemos encontrar, wow, gente que anda haciendo rituales. El administrador de acá siempre nos cuenta que de repente pillan velas, cosas, hueones. Ahora imagínate cómo no le va a molestar sistema a la entidad de eso. Claro, eso es perturbador para ellos mismos, pero igual... No, igual encontrarnos con esos, claro, hueones aquí, igual nos va a llegar un susto, ¿o no? Obvio, por supuesto, pero... La realidad, si yo veo un gallo de eso, trataría de taparlo, con la finalidad, de verdad, de que no hicieran eso en lugares santos. Claro. ¿Por qué? ¿Con qué? Claro, ¿con qué fin? Si acá descansa gente. Claro. ¿Para qué andar haciendo rituales? ¿Te pones a...? Pasé por ahí, y como que se me erizó la piel, no sé por qué. Sí, pero... No sé qué será, pero... Tampoco, yo tampoco miento, pero si es una... Mira, un ejemplo, mira, enfócate para el permiso, familia Garrett, el permiso, pero mira, es como un lugar hermoso, pues mira, tú ahí es hermoso, pues. La persona que está acá está descansando de una manera bonita, todo adornado con flores, una virgen, entonces da tranquilidad, da paz. No, es solo una persona, son varias. Varias personas. Una familia entera ahí. ¿Sabes lo que no te puede dar tranquilidad o lo que te tendría un poco tétrico, si lo decimos así? Por ejemplo, en el cementerio 1 de Quique hay una tumba que tiene ajo alrededor. Y para mí, sinceramente, todos dicen que esa es la leyenda de un vampiro, que ahí está enterrado un vampiro. Obviamente ahí uno ya se empieza a... Oye, me tocaron el brazo. A tener un miedo. ¿Cómo? Me tocaron el brazo. Tranquilo. De verdad. ¿Por qué no me tocan a mí? Siempre digo lo mismo yo. ¿Por qué no me tocan a mí con respeto? Pero no fue. Porque nos vamos con ese fin. Fue así, mira, fue así. Pero yo creo que se haga... Nosotros cuando estábamos afuera, ¿de dónde vino el ruido? Mira, aquí la otra vez nosotros, aquí la otra vez... Este lugar... ¿No sintió algo? Se sintió algo, gente. Otra vez golpearon por aquí. Y al camarógrafo le acaban de tocar el brazo. O sea, me rozaron el brazo, así fue como que me hicieron así. Ya, este mueble fue donde yo... Acá hay un tipo que batalló en la guerra de Chinchorro. ¿Ya? En 1800 y tanto. Entonces, él también es un emblema de este cementerio. Está la novia que se está dando vuelta en el cementerio, según la gente que cuenta. Y están los hornos de Lonquén, el monumento que les tienen acá, para que puedan descansar aquí en paz, que ellos fueron detenidos, desaparecidos, cuando hubo un golpe de Estado en Chile. Súper interesante. Igual es bueno saber esa historia, eso a mí me gusta también. Si vengo a un cementerio, me gusta saber la historia de las personas, o cuál fue... su muerte, cómo murieron, si fue una muerte que ellos quisieron o le hicieron esa muerte, ¿cachai? Lo asesinaron, o sea, tan diferentes flores. Si quiero saber más que nada es porque tengo respeto por eso y no me gusta la injusticia para nada. No me gusta. Muchas flores diferentes, el olor es muy abundante. Lo pongo lo que viene. Claro, muy abundante. Puros niños, los que están ahí. Son más chicos que los nichos que de acá, mucho más chiquititos. Los cajones. Mira, eso es importante. Alguien estuvo fumando aquí, quizás hablándole a su hijo. Sí, puede ser. ¿Sí o no? Vamos a botarle la mano. Quizás alguien estuvo hablándole a su hijo acá, fumándose un cigarro. Los molinos. Pero saben que yo no vengo con la mala intención. También estoy en la misma manera. Yo no sé ustedes, pero yo desde que entré al principio,
hasta ahora siento como una mejor. ¿Usted se entiende? Pues, sí, me siento muy tranquilo. Yo siento como tranquilidad. Sí. Es que tienen que darse cuenta que ellos, los que están aquí, no son malos. Por eso que uno tiene que sentirse tranquilo en el sentido que uno es que viene con la mala intención. Claro, tienes que ponerte a pensar que imagínate uno de ellos es como un familiar que está en tu casa, gente que falleció de alguna u otra manera y que hay que respetar. ¿Te sentiste como salvado? Claro, algo. A mí me pasó lo mismo. Como que algo detrás de nosotros. Sí. Eso es lo que siento, pero no me da miedo, como claro. Que me siento que estoy caminando y siento y va, como van, que... Como van detrás de nosotros así como... Claro, entonces uno por instinto y por intención, uno qué hace, se golpea claro. Y no ve nada. Sentí pero uno mismo, siente esa sensación. Sentí lo mismo que... Siento observado. Sensación. Pero no es como de, ah, no. No, no. Yo enfrento la agua así, yo, ah, y sigo adelante. Pero hay como una presencia aquí, como que está claro, con nosotros. Como que siento como que no estamos solos. Igual puede ser que a ellos les dé curiosidad que nosotros estemos aquí también. Claro, porque este es lo lugar, mismo que ir a un es que lugar. Es el lugar de ellos, po, weón. Por supuesto, es como que alguien vaya a tu casa y te invade tu espacio, claro. Po, weón. Sí, nosotros lo que estamos haciendo ellos con eso. Cuidado, cuidado. Pero nosotros no venimos con la mala intención, nosotros venimos a verlos. Como ellos se sienten solos, algunas personas se sienten solos y hay muchas personas que nadie la viene a ver, entonces más que nada. ¿Qué hacen? ¿Por al ladito? No. Hubo un momento en el que el pelado Foca y algunos de los integrantes se sintieron perseguidos o con la duda de que alguien estaba merodeando por el lugar. Hay que decir que al pasar por el sector de los niños se sintió un poco de tranquilidad, pero después, al seguir recorriendo el cementerio, ya la temperatura cambió completamente y a varios les pasaron cosas. La otra vez que logramos venir acá, se escuchaban perros ladrando como locos. Entonces, ahora por lo menos no hemos sentido ninguna de esas raras sensaciones que hemos tenido. Igual tengo frío. No, a mí de verdad que se me erizó la piel, yo siento más frío, sí. Sí. Siento acá un frío también. Más frío que antes. Hay un frío más húmedo aquí. Eso quiere decir que no, si yo también siento lo mismo. Sí, entonces es verdad. Siento una presencia. Oye, aquí están los girasoles. Esto la otra vez se estaban moviendo, uno se movía, uno dos. Se estaba moviendo. Y los otros quietos. A ver, paremos un rato aquí o no. A ver, paremos aquí. Mira, se está moviendo. No, pero ese día se movía rápido. Pero que ese, sí. Ese se movía más o menos. Pero si hay algo aquí, si hay alguna presencia acá, le pedimos por favor que se manifieste de alguna manera en forma pacífica. Si se mueve uno, va a ser cuático porque no hay viento. Bueno, que no. Ese día tampoco había viento. No había viento. Y había algo que era un despacio. No me digas. Sí, el de allá se está moviendo. Si hay alguna entidad que se manifieste. Esto no sé si eso. Acá hay una sola persona o hay dos. No, son familia. Esto acaba en cajón tras cajón tras cajón abajo. Ah. ¿Qué habrá ahí? Mira. ¿Se ve algo? A ver, alumbra. Escucha un ruido raro. Porque tiene que haber alguna persona. Tú estás con el micrófono. Chicos, hay que considerar que el camarógrafo, el que está grabando, tiene un micrófono y está escuchando, obviamente, mucho mejor que todos los que estamos aquí. Y él puede captar sonidos que nosotros, obviamente, no vamos a escuchar, pero después, en la edición, vamos a recuperar todas esas cosas, así que yo creo que ahí la van a escuchar ustedes. Nosotros hasta el momento... Logré grabar. Estamos tranquilos. Que me hicieron así. ¿Se grabó? ¿Se grabó? Yo lo grabé. ¿En serio? Bueno. Está grabado. Les decía en antes, yo que igual me siento como con un poco de frío acá en el cuello. Hermano, desde que llegué, o sea, cuando llegué no tenía tanto frío, ahora siento un poco más de frío. Me cambió la energía. Oye, veo que también aquí hay gente de edad,
harta gente iba. Mira, pero mira, pues, hermano. 1922, pues, bueno. Pero el permiso. Oye, en realidad no pensé que eran tan antiguas las tumbas, pero sí son. Son bien antiguas. Sí, mira, lo que tienen que tomar en claro es que igual no vamos a poder mostrar ningún nombre, nada en la grabación, no. Pues vamos a pixelearlo. Claro. Sí, porque podemos, pues no sufrir a ninguna familia. Por respeto a la familia. Qué lindo, si mira como lo adornan. ¿Sintieran? Si ven como una hueá de un brillo. ¿Sí? Son murciélagos. Ah, ya. ¿Hay murciélagos acá? Sí. Obvio. Pero mi pregunta es, ¿este estará preparado para recibir al resto de la familia? No, el murciélago. Pero del norte no hay murciélagos. No hay nada, prácticamente. ¿Pasamos para allá? No, fuimos allá. No, si ahora vamos para allá. Ah, ya. Te digo que mira, esta tumba está lista, pero parece que no hay nadie, ¿o sí? No, están preparando. Ay, cuando una tumba está así, es que la están. Porque hay algunas que tienen flores, claro, y las están. Yo sí murió hace poco, hace poquito. Pero aquí hay tumbas que. Los familiares. Aquí lo más fome es que quizá hayan familiares con COVID y no se pudieron despedir de la gente. Es una muerte muy indigna el COVID. Sí, me contó a mí. Nosotros nos dejaron despedirnos de mi papá antes de que lo desconectaran. Sí, pues de hecho, nos lo desconectaron el día que nosotros estuvimos con él. ¿Fue por a través de teléfono o no, fue a través de persona? Estuvimos con él. Mi papá tuviste suerte porque la gente le hace despedirse de teléfono. Porque primero, ¿sabes lo que hacen? Primero te hacen despedirte de tu papá antes de que lo vayan a conectar. ¿Ya? Por cámara. Después, solamente un familiar puede ir a verlo durante el proceso de que él esté ahí, encerrado. Y después de eso, nos llamaron, obviamente te van avisando cada una semana cómo va el proceso del familiar que tenía ahí con COVID. Y cuando ya te dicen que ya muerte cerebral, muerte de todos lados, que los pulmones ya están colapsados, que están hechos piedra, ya es la decisión de que quede vegetal o morir. Mi papá no siempre nos dijo que él no quería ser inútil en su vida. ¿Dónde está el pelado? Ahí está el pelado. Está tomándose su tiempo. Está en paz, el foco ahí. Está en paz. ¿Qué pasó? Me sentí tan tranquilo así. Tenía la luz de la cámara encendida. ¿Sienten esa tranquilidad? Sí. Ahí está muy distinto. Está muy distinto. Es que somos hartos. Eso se llama positivismo, padre. La energía. Es que somos hartos, pero cuando. No, no es que somos hartos, es que depende del aura de la persona. No, es que de verdad que cuando somos. Cuando somos hartos es diferente, pero cuando entremos de a uno ahora, sí. Va a cambiar la cosa. Vamos a entrar de a uno. Sí, lo que pasa. Sí. Que tomar la positividad de cada persona. Por eso me siento tan tranquilo, me siento parado ahí. Ahora vamos a entrar de a uno. Vamos a ir a la entrada y después vamos a entrar yo con alguien. ¿No? Pero lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es ese que vamos a entrar. Yo. ¿Qué te pasa, JB? No. ¿Qué te vi? No es lo mismo. No es lo mismo que la otra vez. De hecho. ¿Pero JB te sentís más tranquilo o te sentís? De hecho, sabes que estoy como súper piola. Ese día que te dije yo, no se sentía lo que se siente. Ejemplo, yo. ¿Tú sentís que esa familia, gente viniste, que la gente yo, pensó que viniste a molestar esa vez? Es que no, estábamos bien así, tal cual como estamos ahora. Y de un segundo a otro cambió todo. ¿Me entendés? Y yo sentía otras cosas. De hecho, ahora no sentí dolor de cabeza. El dolor de espalda no lo tengo. Es como que. Es muy difícil. ¿Cómo te has sentido, Foca? No, será tranquilo. Pero te digo. Como decía con el estimado, acá es que depende de cada persona. Un ejemplo, yo no estoy desafiando, pero yo puedo ir tranquilamente para callarme. Y como que no me da miedo, aunque yo vea algo, me va a sentir tranquilo. Lo que siento que no estoy molestando. Vengo a ver, me paro acá y veo para todos lados. Y dicen, llegaste hasta ahí, puedo llegar, tener la confianza y llegar hasta acá. ¿Puedes darte la vuelta, Foca? ¿Puedes? Sí, la vuelta. Sí puedo, pero igual tengo esa sensación así como
ir a ver algo allá, ir a ver algo allá, eso es lo otro. Pero igual hay un temor pequeño, mínimo, que me hace no ir para allá. ¿Pero por respeto? Pero sí, por eso te digo, me siento tranquilo. Ya, vamos a hacer algo. Te preguntaba si era por respeto ese temor poquito. Sí, vos, sí, vos. Sí. Escúchate. Yo escuché como una bolsa. Yo escuché como que botaron unas flores. Sí. ¿Vamos? 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 Actualmente son las 12:30, ya media hora para la una. Y ya se están escuchando algunas cosas. ¿Le echamos un vistazo? ¿No? Vamos a echar un vistazo a ver si es que botaron algún florero. Corría acá, mira. Mira. El jarro. No sé, lo sentí, pero... ¿Ustedes lo sintieron hacia allá? Sí. Mira, esto es rara. Yo voy a hacer un en vivo, mira, y la cámara está borrosa, mira. Te dije, o sea, aquí... ¿Pero qué tal tu señal, poquito? No, pero es que imposible que esté borrosa, si te la misma señal. La señal, no tiene nada que ver la señal, pero ¿por qué se...? Ahí se... Mira, tírate el en vivo. ¿Y quién tiene un teléfono? ¿Tú tenés teléfono con carga? Porque yo voy con la luz del teléfono y me voy a dar una vuelta por todo el cementerio solo. Todo esto que lo hago. Si me da miedo alguna hueá voy a gritar, sí. No, yo estoy pensando en el en vivo. Yo voy a sacarle foto, no. ¿Tenís fuego en el teléfono? No. ¿Tú tenís qué? ¿Tenís batería? No me queda casi nada, pero voy a intentar. Bueno, chicos, ahora estamos sacando un poco de foto, unas tomas, más que nada para que tengamos algo de material. Que se sienten cosas. ¿Verdad? ¿Todo tranquilo? No, una experiencia, pero... ¿Qué diga? ¿Como religiosa? Ya. ¿Cómo se sintió como...? Como bien. La realidad me sentí con mucha paz. Sí, con el foco adelante cuando lo sentimos como medio observado. Yo sentí lo mismo que él, así como que. Alguien te había está mirando. Como que había una entidad, no, o sea, algo detrás de nosotros. Pero eso se sintió. Yo lo más fuerte que he sentido hasta el momento ha sido la voz. Sí. Y, no, yo sentí el lo que se cayó, lo que botaron, así. Sí. Lo que se sentió raro. Pero por lo demás. Yo en antes por los audífonos sentí la voz de una mujer. Vamos, cuando revisemos, hay que revisar bien. ¿Será el mismo sonido que sintieron los muchachos al ingresar? No, si fue hace poco ahora. No empezaron a tirar en vivo, sentí la voz de una mujer. ¿Por acá? ¿Sentí algo allá? Sí. ¿Podía enfocar allá? ¿Poco? ¿Se sintió algo allá? Aquí es el lugar donde más sentimos actividad ese día. Aquí sentimos actividad brígida. Bueno, chiquillos, según JB, está en un lugar que está cargado y que... Sí, aquí sí. Él el otro día sintió cosas y de hecho ahora se sintió algo aquí. Se acaba de sentir algo. Empezado. Empezaron a ladrar los perros rígidos. No, y se sintió un frío. Acá. Yo acá siento como más frío. Sí. Mis manos se sintieron. Sí, no, sí, sí. No, siento más frío, el cuerpo helado, heladísimo. Qué brutal el cambio de temperatura. Me siento súper helado. ¿Escuchaste? ¿Qué pasó?
Sí, siento, no sé si a ustedes les pasa, pero no, siento el pie como acalambrado, ¿no? Sí, ese día nos pasó, está ya, grabado. Acá, recién acaba de ver una... Ven acá, acá se dio algo, fuera. Fuera fuego. Alúmbrate, alúmbrate. Bueno, queremos dejar en claro que no venimos a molestar. Venimos en paz, con respeto. Mi pie se siente un poco pesado, sí. Siento más frío y cambió la temperatura totalmente. Los chiquillos sienten lo mismo. Mira. Y este pie lo siento más acalambrado. Vamos a ir a ese árbol que está ahí y nos vamos a quedar en silencio un momento para sentir qué estaba pasando, porque se siente muy pesado. Y no venimos a molestar. No son los muchachos. Los chiquillos. ¿Te quiero así? No, sí. Se están presentando. El pie. Este pie. Acá, en la punta de acá. Siento un calambre, viejo. Bueno, actualmente, chicos, son 20 para la 1 de la mañana. Bueno, yo sentí una voz. Ya, hay, se sienten muchas cosas. No sé, digo, vamos a enfocar, tío. No sé por qué, yo venía con Camilo y siento, weón. No sé si este weón me está grabando más huevo. Hermano, la puleta. Te estoy diciendo, weón, ¿para qué te voy a mentir? ¿Cómo te vas a estar guayando? Hermano, veníamos tranquilamente caminando y yo, te lo juro, no creo que me esté guayando más, culiao. Hermano, te estoy diciendo. Siento una weá así. Primera vez en mi vida que siento una weá así. ¿Sí? Siento una weá así. ¿Que te pusieron la mano? Pero no me dio miedo, weón, no. Porque estamos hablando con Camilo, no sé si fuiste vos o fue algo. Hermano, ojalá que me vuelva a pasar lo mismo, para poder corroborar que la agua es verdad. Mira, recién lo acaba de pasar algo bien. ¿Sí? Ojalá que vuelva a pasar la misma agua, siento una agua así como. ¿Sí? Así. Ahora te digo, no creo que haya sido como. No, pero a lo mejor, weón, te puede caer alguna hueá. No, imposible, hermano, así sentí. Yo sentí, así sentí yo, así. Así sentí yo. Por eso te pregunto a vos si vos fuiste, ¿no? Acabamos de sentir algo acá. Ahí tú. Por eso que yo soy empleado y no me gusta andar así. Pero yo sentí la agua y la tomé como risa. Por eso te digo, por eso no me da miedo. Pero si no te da, mira, si tú crees que... Anda, devuélvete para donde te pasó eso, devuélvete solo. Oye, el puro teléfono. Oye, pelado. ¿Pelado sin frío? No, si no. Aquí, compadre, de ahí para acá, en este espacio se va a quedar el teléfono. Sí. Estábamos viendo recién a él el nombre que le pasó a Guay. Sí, por eso lo acercamos para allá. La otra vez a mí en el túnel la otra vez sentí una hueá en la costilla acá. Así como que me estoy levantando. Un calambre en el pie, pero es como cuando... Es que a veces estoy tan tranquilo, estoy tan tranquilo que no siento que no... Cuando metí el pie en la nieve... Presto acá. No, déjalo. Sale. ¿Qué pasó, Camilo? Cuéntanos. ¿Qué pasó, Camilo? Íbamos con el foco, así yo iba aquí, el foco iba ahí y con el en vivo yo así. Me iban manejando y de repente dice, ¿me tocaste? ¿A dónde? Si yo no te he tocado. ¿Cómo así? ¿Yo no te he tocado? No sé cómo lo habrán tocado, pues sí. Él dice que lo tocaron. Pues yo por lo menos no sentí que le sonó la chaqueta, nada, pues nada. Bueno, él dice que lo tocaron. Dice que lo tocaron y ahora fue a corroborar que lo tocaron. Yo lo mandé que no, solo para allá. No, porque si, no, no está muy si increíble. Él dice que fui yo y algo lo tocó allá, ojalá que lo toquen de nuevo para que se dé cuenta que yo no fui yo. Y ahí va a quedar para la cagada porque anda solo. Ya como que cambió la temperatura. No, aquí ya no hace frío, ahí no. En ese espacio para allá. Como no, bien aquí raro. No hace frío. Claro, como bien raro. Y aquí todo. Sí, el espacio. Chiquillos, pelado foca. Solito allá. No, déjalo tranquilo. Ven para acá. Vamos, pero mira, un hombre valiente. Dejémoslo solo. Está que es muy valiente el foca. Vamos para afuera. Chiquillo, mira, personalmente quiero decirle algo al foca, ¿eh? Lo encuentro una persona que tiene una vibra muy positiva y muy valiente, hermano. Para adentrarse solo así, solo. Yo les digo que yo no podría. Yo tengo respeto por toda esta gente, pero igual siento terror. O sea, igual siento miedo porque esto es nuevo para mí. O sea, no es como llegar y entrar a cualquier casa. Tú estás ahí en una casa de muchas personas que ya no están. O sea, son entes. No es como llegar y... Yo igual siento miedo. Pero no, el foca, wow.
De ahí cuando empiecen a pasar de a uno, ahí es la cosa cuando se siente. Bueno, después vamos a pasar de a uno con el camarógrafo. No vas a tener la sensación de acompañamiento. Eso es lo otro, chicos, que por ejemplo, el hecho de que haya más gente, las entidades se tienden a esconder. Sí. Y que haya menos gente, se presentan más, porque eso le pasó al JB la vez anterior. No, se me acortó, creo que hay un caracol. Apaga la luz, coño. Tengo una aquí, algo apagado. ¿Va a apagar la luz? Ya. Las luces apagadas. Pero eso, Pablo, a mí 60% de razón en el cementerio. ¿Te estamos esperando, no? Sensación que sentimos yo, ¿no? Pero así como que había alguien al lado, ¿no? Si la agua más que fue allá lo que sentí. Mira, ¿y cómo iba a pasar la misma agua a ti y a los chiquillos al mismo tiempo? Es que dudo que ahí tocaba vos. Pero hermano, ¿cómo te iba a tocar? No sé. Es que estamos en la oscuridad y yo no voy a ver tu mano. Bo. Hermano, cree. Que están pasando cosas. Puta, ojalá que pase otra cosa más para poder decir, ¿sabes qué? No estoy como desafiando. ¿Qué te pasa? Estoy como desafiando. Desde que entré a este cementerio ya estoy creyendo en lo que está pasando. Me pasó algo real. Aquí estoy. Esta es la fosa. Sí, mire. Mira cuántas personas. ¿A quién tú aguantas tenés? Solo, vivo solo. 1350 personas. Muy bien. Sí, y todos los días. Un futuro empresario. Esta es la fosa común que dices tú. Acá los cadáveres viejos los botan aquí. Eso es lo más hermoso. ¿Impresiones de don Jorge? Bueno, una experiencia linda. Conocí gente muy positiva, que con esto se dan cuenta que entrando con una disponibilidad diferente a lo mejor no se sienten cosas. O no se sienten invadidos. Pero bonita experiencia. La verdad nunca había vivido esto. Y gracias por la invitación, pues muchachos. Muchas veces conocido al Foca, a los artistas acá, a los seres famosos que hay de acá. No, hay gracias, usted. Somos famosos, somos populares. Somos conocidos en las redes sociales. Para mí son famosos. Un aplauso para el patrocinador oficial del canal. Por supuesto. ¿No se puede? ¿Por qué? Porque no aplaudamos en el cementerio, porque bueno, es mala suerte. Con respeto, igual aplauso para los muertitos. Y a veces la embarro cuando hablo cosas, pero... No me pesquen. Derecho. Foca para acá. Se escucha una alarma. ¿Por qué? No. ¿Tú te escuchas? ¿Hay mucho, weón? No. ¿Sabes qué? Me sigue Paco. Sigo con el pie acalambrado. Oye, si tiene algo raro en el Jay. ¿Qué sabes? Tiene algo raro en el Jay. Dice, ¿viste eso? ¿Qué viste? ¿Qué yo he visto nada? Amigo. Escúchame. De repente a lo mejor tú no ves nada, pero a través del tema del lente o cualquier cosa se pueden ver cosas. La gente interesante ver, lo que sí, dice el caballero ahí, que a través del lente y del teléfono se pueden ver más cosas interesantes. Sí. Wow. Mira. Wow. Igual a través de la cámara y los sonidos al micrófono lo mismo, hermano. Increíble esa onda. Los mataron con el uno de las piernas ahí, los mataron. Explícale a la gente. ¿Qué pasó acá? Explícale a la gente, hermano. Enfoca este lado para que la gente pueda ver. Uy, qué lindo, bueno. Hermoso este lugar. Está muy bonito. Todos ellos fueron detenidos, desaparecidos. Todos ellos con golpe de estado desaparecieron y los mataron. Si se mueve la cámara así, como así, es porque estoy cagado de frío. Está bonito el cerco. Bonito. La gente está diciendo que ante el pacto de ellos. ¿Qué? No, es una talla interna que tengo. Eso sería abuso. No, hay que reír aquí en el cementerio. ¿De verdad, no? Que siento que estoy burlándome de eso. No, pero es que no. Pero es que no sé qué. Es que no sé. Por un lado, ellos van a pensar que está.
el positivismo que andáis ganando. Claro, ¿usted me entiende? Sí. Es que, yo te lo voy a decir, lo de verdad, entré tranquilo, me voy tranquilo y les doy las gracias, muchachos. Vamos al sector donde ven a la novia. Ah, sí. Por aquí, no. Vamos al sector donde ven a la novia. Acá se ve la novia. Ok, dicen que se ve una novia. Sí, han visto, caminando. Gente, no olvidar suscribirse y darle like a este video, muy importante, por favor, para que nos sigan apoyando en esto. Gracias. No se me ha apagado el teléfono y ya. Acá. No, el teléfono tampoco. No, es que ese día no me dejaba prender. Se escuchan muchas alarmas aquí. ¿Y esa alarma de afuera? Enfocarla para que la gente pueda ver. Dame una persona. Para que la gente pueda observar donde andamos. ¿Ah? Yo no, yo estoy tan positivo que no. La verdad. Sí, lo siento, es la tranquilidad que siento que no me va. Pero sí debo decir que no sé si nada, no sé, la guata del hombro, hermano. El hombro culiado me tiene cachugo, man. Yo creo que tiene que haberte pasado. Sí, es que primera vez que siento algo extraño. Quémoslo en silencio, a ver, espérate. Apaguemos la luz. Luces fuera. Ya terminando nuestra larga travesía en el cementerio de Isla de Maipo, decidimos darle comienzo a la psicofonía comunicándonos con un aparato de grabación de sonidos atribuidos a espíritus del más allá. Vamos a ver si pasa lo mismo que la otra vez. Aquí lo vamos a aprender a ver si podemos contactarnos con alguna entidad. Tiene que sonar claro, mira, si alguien no responde, hablan en reverso. Si alguna entidad responde, debería poder ordenar esa frase. ¿Me logras escuchar? Es la mujer. ¿Te molesta alguno de nosotros? Que diga el nombre. ¿Hay alguien con nosotros? Responde claro. Sí. Yo escuché sí. Sí. Dijo dos veces sí, la misma persona. Tres veces. Eso, lo que está sonando, significa que se está tratando de comunicar con nosotros. Sí, pero tiene que poder ordenar las palabras, si no. Mira, esta aplicación va tirando en reverso, todo en reverso va tirando palabra en reverso, en ondas de radio. Entonces, si alguna entidad está con nosotros, tiene que ordenarla y decirla claramente. Ya, pero un ejemplo, esas intervenciones, ¿qué son? ¿Son voces de Maya? No, pues son voces que va tirando la aplicación, pero cuando tú escuchas algo que es claro, es porque alguien se contacta con nosotros. A ver, apaga la luz. Si estás aquí, responde sí o no. ¿Para qué yo escuché? No sé si será eso. ¿Caíste? Esa. ¿Cachai? Esa guá fue como una voz de una persona. Pero bueno, eso fue caíste. Ahí yo recién voy a decir sí, fue una voz de una persona. Recién no, escucho una guá rara. No. ¿Te molestamos? No. A mí me extraña esas voces, que esa voz es como de mujer. Eso me viene como cachugo. Y antes le preguntaste si le molestábamos y dijo claritamente que sí. Sí. Yo digo, esta guay. No. También dijo cállense. Sí, es verdad. Pero dijo, esta es la clave. Esta es la, igual que el túnel. ¿Di pelado o foca? Foca. ¿Y cómo yo no escucho nada, sí, weón? Dijo. ¿Y cómo yo no escucho nada y ustedes escuchan? Foca. Ya, espérate, oye, mira, yo soy foca. Di foca.
Odi pelao, pelao o foca. Ahí. Eso dice. Di Jorge. Conche tu madre, escuché Jorge, tu madre. Ahí recién yo. Ahí yo. Ya, pero. ¿No? Te molesta. Calmémonos. ¿Te molesta que esté acá? Usted. Ya, el puente. ¿Te molesta que esté acá o que estemos acá? Sí. Sí, dijo claro, sí. No, me dio el escalofrío. Te dejaremos de molestar y te dejaremos descansar en paz. Nos retiramos. Gracias. Di Jorge de nuevo, por favor. Responde la pregunta. Di Jorge, por favor. ¿Dijo Cami o no? ¿Me conoces? Sí. ¿Y a mí? No, tranquilo. Ya, pero. Ya, ¿cómo tanto, weón? Está bien que me conozcan, está bien. Es conocido. Pero esta es la clave. Yo no le tengo miedo, sí. Que diga JB. JB. Otra vez. Se escucha algo bien claro. O que diga Max. Di Max, Max. Max, hijo. No sé qué le. Di Max. No. ¿Qué fue esa wea? Se escuchó terrible, claro. Pero se escuchó muy claro. No ¿lo sentiste? Yo siento. Se escuchan cosas. Yo escucho, pero como no la escucho. De voces. Claro. Yo no la escucho, no, clara, po. Oye, espérate, lo voy a sacar el auto. Silencio, silencio. Ahí lo voy a poner. No, se sintió algo acá. A ver. Fuera de esto. Nah, weón. Bueno. JB. Si me conoces, ¿por qué me conoces? Dijo JB. Aló. No, si yo quiero que diga. Que diga pelado o foca. Yo voy a decir un brígido, weón. ¿Quién eres? Dijo. ¿Eres mujer o hombre? ¿Se puede presentar una niña? Que hable una niña. Te rogamos que te manifieste a través de este aparato. Por favor, responde. ¿Nos puedes decir tu nombre? Concha tu madre, habló terrible. Ya, es que esas son voces que uno suelta. Oye, ¿quiénes son? Dice. Venimos a estar contigo. Por favor, si puedes, responde nuestras preguntas. ¿Puedes decir tu nombre? Piel, por favor. ¿Para qué? ¿Puedes decirnos tu nombre, por favor? Claudia. Claudia, por eso. ¿Podemos buscar la tumba de ella? ¿Eres Claudia? Yo soy Claudia. ¿Eres Claudia? ¿No? Yo lo único que pido que sea claro, que diga pelado o foca. Pelado o foca, claro. Dijo. Está diciendo muy insistente. Sí. Ay, ahí me buleado. ¿Te molesta JB? ¿Te molesta el pelado foca?
dos. Sale. Jamie. Dice Jamie. Dijo Domingo. ¿Puedes presenciarte ante nosotros? ¿Darnos alguna señal de que estás con nosotros aquí? ¿Tocar a alguien? ¿Susurrar? ¿O aparecer? Solamente un segundo. Por favor. Si alguna entidad está acá, por favor, manifiéstese. ¿Sabes mi nombre? ¿Sabes mi nombre? Mira, mi cámara está borrosa. Dime mi nombre. A ver. Dime mi nombre. ¿Puedes decir Luis? Ya, ahí yo sentí, ahí yo escuché que dijo Luis, pues. Luis. Entonces, mira, si ella puede decir cosas, diga nombres pequeños, como di Ana. Ana. Ana, Sara. ¿Quieres que nos vamos? Dile que diga Sara. Hermano, estoy seguro que dijo, cuando yo pregunté, ¿quieren que nos vamos? Dijo los seis. Estoy seguro, ahí va a salir, ahí va a salir. Ahí va a salir, hermano, va a salir. A ver, ¿qué diga? Hagámosle preguntas estrategias, po, con números, porque ella se manifiesta supuestamente con letras cortas, como Jorge, Luis, Ana, seis. Que diga algo, sí, po. Que diga foca, pato. Ahí dijo algo, pero, seis. Claro. ¿Cuántas? No pregunten. No pregunten. Dijo. No pregunten, dijo. ¿Cuántas personas habíamos acá? Dime, Lucín. A mí me duele la espalda, weón. Sí, a mí igual. Yo estoy tranquilo, hermano. Yo me siento muy tú. O sea, no me siento con. No sé. Pelucín. No, ¿cierto? Pelucín. Sí. Espérate. Pelucín. Sí, ¿cierto? Espérate. Di Pelucín. Pelucín. Oh. Otra vez. Di Pelucín. No. El foca culio. No sé, yo escuché. ¿Ah, cierto? Yo escuché el foca culio. Es que igual como que pero siento. Pero que hay más personas. Por eso sí. Te digo, como sí, si no solamente una, weá. Hay uno como que se enojó. Sí. Uno que se enojó. ¿Cómo que hay más entidades que se quieren morir? No, si son varios. Ay, es que el problema. Papito, estamos en el cementerio, por eso digo, hay gente. Hay hartos que se quieren comunicar. ¿Quieres que nos vamos? ¿De Jamie Feo? Sí. Pelucín dijo. No dijo Pelucín. Ha dicho hartas veces Pelucín. Oye, ya, pero. Pregúntale, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tienes? ¿19? Dijo clarito. 19. No, pero escúchame, a ver. Di un número. Di un número. Está aquí. ¿Está entre nosotros? Sí. Sí, está aquí. ¿Quién está aquí? ¿Te estamos molestando ahora? ¿Se han dado cuenta que a mí no me responde? No, mentira. Max. ¿O no? Max. ¿Qué digo? Un número. Un número nomás. Un número. Diecinueve.
De nuevo dijo 19. Dile, ¿qué número estoy pensando? Pregúntale. 6. Dijo 6. Es lo mismo. No, sí, yo, mira, la clave de esto para poder yo estar tranquilo y que diga Pelucín. Di Pelucín. Gente que me están viendo. No, te surge. No, legal, la legal. ¿Y por qué tú te sentís? Porque te vas a estar mintiendo, hermano, si te estoy diciendo que. Mira, te han respondido, te han dicho Pelucín, han dicho Javi, han dicho Max, han dicho Jorge. Pero, han dicho, hasta prueba, pelado. Yo cacho que ya estamos molestando. No, si tranquilo, ¿qué estás molestando? Porque hemos preguntado a Caleta, pues. Pero si estamos haciendo compañía, pues, weón. Imagínate que lleva cuánto tiempo solo y veníamos a preguntarle algo. Claro, nada más que eso. Quizás ellos quieren. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Sientes alguna mala energía dentro de las 6 personas? Sí, la clave, pero está todo tranquilo, la clave que diga Pelucín. Lo dijo. Pelucín. A mí no me tocaron, yo me sentí incluso cuando fui con el pelado con una tranquilidad. ¿Cierto, hermano? Dile a toda la gente, ¿cómo te sientes, cierto? ¿Tan tranquilo? Tranquilo, con una tranquilidad mejor que la de antes. Como cuando fuimos en el otro recorrido me sentía como igual más pesado y se me acalambró hasta el pie. Jorge, la pierna. Pero lo único sí que tenés frío, ¿cierto? Hermano, mira, ¿qué hace frío? Mira. ¿Pero yo soy el único que siente frío? Yo no tengo frío. Me duele la espalda. Bueno, qué wea. No sé. Él pensaba. Te quería hacer chistoso. No. Guadón culiado. Ahora que tengo una hoja, Jay. Pero viste. El teléfono. El teléfono, hermano, lo mismo estoy pensando yo. No, es que mira, ¿se apaga? Sí. Pues, qué raro. Mira, Ángelo, ven, para que la gente pueda ver acá, mira. Dice ahí. Cripta, víctimas de los. No, del Lonquén. Aquí se guardan los restos. Óseos. No individualizados. De las víctimas de Lonquén. O sea, están todos juntos. No, oye, estos son son restos de las personas de acá. Escúchame. Estos son los restos de la gente que no pudieron individualizar, que no pudieron reconocer. Gente que no pudieron reconocer con exámenes está acá. Oye, esa hueá es verdad, cuando los perros ladran, es una sensación como que hay un fantasma. ¿Por qué hueá pasa eso? ¿Por qué los perros ladran? Yo siempre he preguntado eso. Bueno, dicen que cuando los perros ladran, el diablo pasa. Y están ladrando en todos lados, ¿no? ¿Qué es? Pero acá el diablo. Son dichos, po. Estamos en un cementerio, hermano. Supuestamente los cementerios están benditos, ¿no? ¿Hermano? ¿O no? Sí. Esa es la cosa, depende de qué persona enterraron aquí también, pues qué historia tenía, pues, si... Yo creo en la energía de las personas, weón. Sí, no, pero yo a mí no me pasa ni una weá, si nunca me han tocado nada. Mira, ahora te voy a ir borroso. Pero hermano, a ver, ¿qué energía sentí que tiene? Ven para acá, mira. ¿Por qué ahí se ve claro, pero contigo se veía borroso, weón? Bueno, gente, lo que sentí en el día de hoy, al principio tengo que decirle que me pasó inmediatamente una cosa. Cuando estábamos con los chiquillos, antes de entrar al cementerio, estaba con el JB de Voice y de repente siento una voz, como que es como, ah, como una voz de mujer, ah, y es como para no creérsela, pero gente, créanme que yo vine con la mente enfocada y a decir siempre la verdad, la real, para que ustedes también sepan y que nos andamos con feca, sentí una voz. Después cuando entramos con los chiquillos, estábamos todos en grupo. Y primero el ambiente se sentía súper relajante, súper aliviado, confortante, hasta que después ya empecé a sentir frío cuando íbamos por los lugares. A los chiquillos igual le empezaron a pasar cosas, empezamos a sentir, a algunos los tocaron. Yo más que nada me sentía con un malestar en el cuello y después ya el pie se me acalambró totalmente el pie y sentía justo en la punta del pie, en el talón, como que no podía pisar bien el pie, tenía muy acalambrado el pie. Esos fueron como los efectos que sentí, quizás alguna entidad estaba quizás cerca mío, quizás alguna pesadez que tenía en mi cuerpo
fue muy cuático esa experiencia también. Ya después, cuando fui solo con el pelado Foca, ahí me sentí súper aliviado. Como que ya no me sentía como que estaba molestando, más que nada, como que ya era como un viaje y visitando las tumbas. Así que puedo decirle que mi experiencia aquí con los chicos de Apocalipsis Paranormal y los compañeros que vinieron a acompañar fue increíble, algo nunca antes visto. Y más que nada puedo decirle que estoy muy agradecido también con los chiquillos y con todos. Es increíble, así que lo invito también a que vivan esta bonita experiencia. Muchas gracias. Hoy día totalmente tranquilo. No fue como la primera visita que nosotros tuvimos con los chiquillos. Hoy día lo único que siento es una molestia en la espalda y, como dijo Max, sentimos un quejido de una mujer. Y creo que las pruebas están en nuestro Instagram. Las vamos a volver a subir para que crean que de verdad esto pasó. Y obviamente nos vamos a sentir observados. Estamos en un lugar, estamos interrumpiendo un lugar de descanso. Y la verdad, hoy día no sentí ninguno de los síntomas que sentí la primera vez que vine. Hoy día sentí un poquito de malestar en la cabeza y obviamente el dolor de la espalda, porque igual he estado harto rato dando vueltas con los cabros. Pero totalmente distinto a la primera vez, muy distinto. Hoy día es más paz, más tranquilidad. Obviamente igual hay pequeños sonidos, pero no como la primera vez. Nada como la primera vez. Hoy día sí estoy tranquilo. Bueno, yo, mi experiencia fue normal, sí, debo reconocer que sí sentí frío en algunas oportunidades, sectores del cementerio. Sí, también sentí la sensación como que te estuvieran como persiguiendo justo en el inicio de la caminata con don Jorge, la persona que ustedes vieron también. Yo sentí con él la misma sensación, que alguien te perseguía, yo miraba para atrás y no había nadie. Y también lo único que puedo rescatar de esta situación, la sensación cuando yo fui con Camilo, estamos grabando en mi en vivo, yo sentí que alguien me hizo así. Yo sentí eso. Por eso que yo increpo con Camilo, no sé si era verdad. Pero si no se sido él, yo encuentro una persona seria, pero si no se sido él, yo recién puedo decir, ¿sabes qué? Es verdad. Me tocaron el hombro. Y yo sentí la sensación. Pero eso más que nada, pero fríos, con los fríos sí. Pero no sentí la sensación como la sentí en el túnel, que era como dolor de cabeza, dolor de pierna, mareo, no. Me sentí sumamente tranquilo, normal. Pero sí debo rescatar eso, la sensación de la tocación del hombro. Eso me queda como la incertidumbre, que fue para mí fue algo extraño. Pero eso más que nada. Bueno, ya nuestra travesía ha llegado a su fin. Veremos después detrás de cámara si logramos captar cosas interesantes, si logramos escuchar algo a través del audio que tiene la cámara. Nos entramos a despedir ya. Se despide aquí Foquita. Max de Ready, JB de Voice y el que le habla, Camilo, de Apocalipsis Paranormal. Así que muchas gracias a todos por su visita, por estar aquí en este video. Denle like y suscríbanse al Pelado Foca Yera y al Pelado Foca Oficial en YouTube. Suscríbanse a mi canal de Max Ready también, en la descripción. Gracias. Síganme en JB de Voice y en Bajo Tier, nada más. Esto es Apocalipsis Paranormal. Muy buenas noches.